¿Qué tal? Nos salimos hoy un poquito de lo habitual. ¿eh? Porque estoy un poquito griposo, un poquito ahí con los virus, no sé. Y, vale, por si acaso, vamos a quedarnos en casita para no contagiar a nadie. Y vamos a hacer la previa del partido de Copa desde aquí, ¿no? desde casita. Y primero, muy importante, y ahora me pongo en serio: en la tertulia del otro día dijimos una cosa que no era correcta. Y bueno, el desconocimiento al final, pues bueno, es importante rectificar. Nosotros dijimos, o yo dije en concreto, que era una huelga para el día 28 y no es una huelga, es una manifestación. ¿Vale? Entonces, como es una manifestación, evidentemente no tiene nada que ver con una huelga, y ahí rectifico y, y pedo perdón porque, evidentemente, la información que me habían dado no era correcta y la pancarta, pues bueno, estaba en euskera y, y por desgracia mi, mi conocimiento de euskera es muy pequeño. no Así que rectifico, pido perdón y no era una huelga, sino que era una manifestación. Todo lo demás que vino después, todo el tema de seguridad, de la liga y tal, no sé qué, bueno, no tiene nada que ver, pero en cualquier caso, rectifico y, y pido perdón por el error. Y ahora sí, empezamos. El maravillosa previa del Betis Osasuna. Dentro vídeo. Bueno, mecario, no sé cómo te la vas a apañar para poner por aquí los jugadores ¿eh? después de esta rectificación inicial. Que es muy importante hacerla porque muchas veces la gente dice: No, es información. Intentamos dar opinión, pero a veces es verdad que damos una información y la información no es correcta. Pues bueno, hay que rectificar, ¿no? Fe de ratas, como dice el otro. Bueno, un partido bueno, oye, que por qué no soñar, ¿no? Difícil, ya lo hablamos el otro día en la, en la tertulia, difícil, complicado, contra el actual campeón, en su casa, todo lo peor que nos puede ocurrir seguramente, o uno de los peores eh, escenarios, pues, pues nos ocurre, ¿no? Pero nos toca lidiar y es lo que toca. Y este gasto es muy pesado y le tengo que abrir la puerta para que salga. Y como es muy importante ver cómo afrontamos la Copa, vamos a intentar analizar cuál puede ser la alineación. Va a ser complicada. ¿Eh? porque bueno ha habido una doble convocatoria. convocatoria, Entiendo que eso es una, no lo sé. Y esto es opinión, no es información, porque no lo sé. No va a volver a Pamplona, porque si ha dado una doble convocatoria para Sevilla, para el partido del Betis y para Elche, entiendo que eso es una, pues se quedará por allá en el sur y hará como una mini-stage de dos de dos días. No lo sé, si no, no entiendo a qué viene dar dos convocatorias seguidas. ¿no? Pero bueno, no lo sé. ¿eh? Es una opinión luego que aquí la gente se la coge con papel de fumar y si digo algo que no es correcto, me dan palpero. Así que bueno, eh, convocatoria donde podemos sacar algunas cositas. Eh, por ejemplo, Kike Saverio, la primera vez que Kike, Sa Kike Saverio entra en la convocatoria. O que yo recuerde, ¿no? Por lo menos partido de Copa, quizá creo que jugó llegó a debutar. No en Liga. Pero claro, al ser una doble convocatoria, no sé. Supongo que estará también convocado para la Liga. Bueno, me estoy enrollando. Vamos a intentar sacar algo en claro de esta alineación. Ahí va, ve a ver cómo lo pones. Me haces pequeño, no sé. Búscate la vida. Bueno, la portería, creo que lo tenemos claro. El Siri se dispara cuando quiere. Eh, vamos a poner la portería nuestros zapatones, que últimamente lo tenemos un poco abandonado. Sergio Rea en la portería. Ahí empieza el dilema. ¿No tenemos lateral derecho? Entiendo que Diego Moreno no jugará y lo guardará para el partido de Elche. O no, no lo sé. Entiendo que sí. Vamos a suponer que va a jugar de lateral derecho Una y García. Doble pareja de centrales con. Es que. Me cuesta, pero creo que va a jugar Aridane y creo que va a jugar David García. Creo. Eh, con Juan Cruz en lateral izquierdo. Eso es lo que yo creo. Veremos a ver. Por delante creo que va a jugar Lucas Torró, porque está sancionado y no puede jugar en Elche, así que seguro que jugará. Creo que le acompañará Moncayola y creo que por delante le va a acompañar Darko Brasanach. Mis compañeros de tertulia decían no, que va a meter a Muy Gómez, que va a apostar, que va a meter a Aymar. Bueno, yo creo que va a ir con ese tribote. Me parece, eh, tendría bastante lógica seguramente, ¿no? Meter ese tribote más defensivo. Un Betis que, pese a la baja de Fekir, seguramente tenga el balón. Es un equipo, pues uno que le gusta tener la pelota y que este chico Luis Enrique está en una forma muy, muy buena. Canales, bueno, luego hablamos, ¿no? Pero es un equipo con muchas variantes ofensivas y creo que ese tribote a Sasuna le, le puede venir bien y darle cierto empaque, ¿no? Así que Torró, Moncayola, darco Por la derecha, yo quiero confiar en que va a jugar quique Barja creo, espero. Por la izquierda creo que va a jugar Rubén García y adelante me quedo con Quique García. Es un poco la alineación que yo veo así a bote pronto. Hay muchísimas variantes y dependerá de la importancia que le dé Yagoba a un partido más que al otro. No lo sé, no lo sé, es difícil. Repito. Sergio Herrera, Unai García, Aridane, David García, Juan Cruz, por delante Torró, Moncayola, Darko Brasanach, a la derecha Quique Barja, a la izquierda Rubén García y Quique García adelante. Variables que pueden ocurrir muchísimas, infinidad. Puede ocurrir, por ejemplo, que no juegue Quique Barja, que juegue con doble lateral, es decir, que juegue Juan Cruz y Manu Sánchez y que Rubén se vaya a la derecha. Puede ocurrir que no juegue, por ejemplo, Darko Brasanach y que juegue Moy o Aymar. Puede ocurrir que no juegue Quique García, eso me extrañaría más. Yo creo que esos tres puestos son los un poco los que pueden bailar. ¿no? Me parece que, que quizá ahí esté un poquito la, la madre del cordero. A ver un poco lo que apuesta Yagoba. En cualquier caso, me parece un equipo bastante titular, bastante reconocible, que podría ser prácticamente titular en cualquier partido de liga de la temporada pasada. Y bueno, veremos a ver. Me parece que eso es una. No parte de favorito. Yo ayer en la tortura dije un 80-20. Mis compañeros, 55, 45, 40, 60, son siempre más optimistas que yo. Pero bueno, pues un poquito cagado. Pues a mí me parece que Asuna lo va a tener complicado. Va a tener complicado en un Betis que ya con la baja de Fekir, como he dicho antes. Pero bueno, que ha tenido una semanita para descansar después de, del varapal un poco de la Supercopa. De, de casi meterle mano al Barcelona, ¿no? Que se acabó ganando los penaltis. Y bueno, con su gente, con la ilusión de la Copa, con la ilusión de volver a repetir título, con todas esas cosas. Pues es un escenario que. Pues que está poco abonado para la sorpresa, ¿no? Pero. Yo qué sé. No, no, no perdemos nada por intentarlo. Sobre todo por intentar ser competitivos. Vamos a ver si una de verdad, intenta ser competitivo. Intenta no salir a, como salió en Samamés, ¿no? A ver si suena la flauta y empatamos a cero. Que bueno, en Copa quizá tampoco sería ¿no? tan malo, ¿no? A intentar aguantar el resultado. Llevamos dos partidos sin encajar gol. Bueno, vamos a ver. Yo dije que empatábamos a cero y que una ganaba en los penaltis. Con Sergio Herrera, algún penalti, yo creo que de los cinco para. Me parece igual, luego no para ninguno, pero yo creo que Sergio Real es un portero que sí que es verdad que tiene bastante buen feeling con los penaltis, ¿no? Es un portero para penaltis, se suele decir, ¿no? Y poca cosa más. ¿eh? Un partido que es a las nueve de la noche, buena hora, hora coopera. Veremos el nevar, espero, ¿eh? Lo veremos ahí a través de los cristales, con el calorcito en casa, la mantita. Y si es con un resultado positivo y pasamos a la siguiente ronda, pues mejor que mejor expectativas tengo pocas si me dices que prefieres ganar el partido del Elche o ganar el partido en Sevilla yo prefiero ganar en Sevilla ¿Eh? firmaría que me pinten la cara en Elche y pasar de ronda en cuartos ¿Eh? ¿qué os parece? ¿vosotros firmáis mejor la Liga o mejor la Copa? no, la Copa mola más ¿no? el Leche, bueno, o bien, sería lamentable que el Elche no gane ningún partido de nosotros y nos gane, somos expertos en estas mierdas, puede ocurrir pero espero y confío en que no Así que, bueno, hoy, desde un esto poco habitual, sin el feedback del becario, sin que interrumpa y diga sus cosas así de, de, de persona con problemas mentales, pues nada, te mando un saludo, becario. ¿eh? Sabemos que estamos ahí resguardaditos del calor, pero se te echa de menos. ¿eh? A ver cómo lo has, lo has podido resolver este tema. ¿eh? Y nada, yo aquí estoy un poquito pocho, así que no me doy mucha caña y, y ojalá o sea, me dé un poco una alegría. Porque este frío me siente a mí como el culo. Así que venga a por la Copa. Queremos los cuartos de final. Y queremos el Real Madrid en casa. ¿eh? O Barcelona. Un equipo bueno. O la Real Sociedad. Me da igual. Pero que sea en casa. Joder. Ya hasta los huevos ya de, de ver por la tele. O de. Yo quiero un partido. <coughs> Ay, me hago coño. Un partido en casa de Copa. Creo que nos lo merecemos. Así que venga. Antes de que me, me ahoguen mis propias flemas. Nos vamos viviendo en rojo. Adiós.